That's what he just said in ninth verse. Eso es lo que acaba de decir el versículo 9. Through him. Por medio de él. That means when you're in him. Eso quiere decir que cuando tú estás en él. There's not any of you out here. No hay nada de ti allá afuera. Look. Mira. I'm going to give you a couple more scriptures. Te voy a dar unas cuantas más escrituras. Turn to John, the 16th chapter. Vamos a Juan, el capítulo 16. Jesus was talking to his disciples, telling them that he was in the Father was in him. Jesús estaba hablando con sus discípulos, diciéndole que él estaba en el Padre y el Padre estaba en él. And in verse 7 of chapter 16, y en versículo 7, capítulo 16, he says, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away, for if I do not go away, the Helper will not come to you, but if I depart, I will send him to you. Pero yo os digo la verdad, no os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. In verse 15, all the things the Father has are mine, therefore I said that he will take of mine and declare it to you. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo haré saber. And look at verse 33. Mira el versículo 33. These things I have spoken to you that in me you may have peace in the world. You will have tribulation, but be of good cheer, I've overcome the world. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. In him. En él. We must be in him. Debemos de estar en él. The only way to be in him, la única manera de estar en él, is when you're baptized in the Holy Spirit and fire. Es cuando eres bautizado en Espíritu Santo y fuego. You see, the baptism of the Holy Spirit is not to keep you outside of him and speak in tongues. Puedes ver que el bautismo del Espíritu Santo no es mantenerte fuera de hablar en lenguas. It's to begin the sanctification process so that you can live in him. Es para comenzar el proceso de santificación para que puedas vivir en él. Cast out fear. Sacar el temor. And walk in the power that he said is his. Caminar en el poder que él dice que de él. He said, all authority is mine. Él dijo, toda potestad es mía. Well, if you're in him and all authority is his, y si tú estás en él y toda la potestad es de él, what does that make you and me? ¿Qué es lo que te hace eso a ti y a mí? All powerful. Todopoderosos. The baptism of the Holy Spirit is so that you can be in him. El bautismo del Espíritu Santo es para que tú puedas estar en él. You and I must live in him. Tú y yo debemos de vivir en él. Not outside of him. No fuera de él. You see, the separation that is happening in the earth for so many years. Mira, la separación que ha habido en la tierra por muchos años. Was the plan of the devil from the beginning of the first Adam. Fue el plan del diablo desde el comienzo del primer Adán. Satan could have tempted Adam anytime. Satanás pudo haber atentado en contra de Adán en cualquier momento. But he waited for God to take the woman out of Adam. Pero él esperó que Dios sacara a la mujer de Adán. We talk about being the bride. Nosotros hablamos de ser la novia. And Jesus is the second Adam. Y Jesús es el segundo Adán. So where should the bride be? Así que ¿dónde debería de estar la novia? In the second Adam. En el segundo Adán. We cannot be his bride if we're not in him. No podemos ser su novia si no estamos en él. We cannot have the authority and the power if we're not in him. No podemos tener la autoridad y el poder si no estamos en él. We can't walk with the power of the Holy Spirit if we're not in him. No podemos caminar en el poder del Espíritu Santo si no estamos en él. Baptized in the Holy Spirit means it's an immersion into him. El bautismo del Espíritu Santo quiere decir una inmersión o sumersión en él. With the fire of heaven to speak like him. Con el fuego de los cielos de hablar como él. Jesus came so that there could be sons of God all over the earth. Jesús vino para que hubieran hijos de Dios por toda la tierra. That's what the bride does, bears sons of God. Eso es lo que la novia hace, da luz a hijos de Dios. You want fruit that will remain? ¿Tú eres fruta que permanece? You want fruit that will remain?
¿Eres tu fruto que permanece? Start bearing sons of God. Comienza a dar a luz a hijos de Dios. Start bearing sons of God. Comienza a dar a luz hijos throughout de Dios. The earth. Por toda la tierra. With the same creation and same characteristics of Christ. Con la misma creación y característica de Cristo. Same power. El mismo poder. Same authority. Misma autoridad. That's how you disciple nations. Es así como se discipulan las naciones. That's how you baptize nations. Es así como tú bautizas la nación. In the power of God. En el poder de Dios. In the authority of God. En la autoridad de Dios. Immersed in God. Sumergido en Dios. The nations of the world are longing for the power of God. Las naciones del mundo están anhelando el poder de Dios. They're tired of philosophies. Están cansados de las filosofías. They want the authority of heaven. Quieren la autoridad del cielo. They want the kingdom of God in their midst. Quieren el reino de Dios en su medio. They want somebody that sounds and looks like God. Quieren que alguien suene y se mire como Dios. Not that sounds and looks like religion. No que suena con el tipo de religión. They're hungry. They're starving. Tienen hambre, están hambrientos. They want the power of God. Quieren el poder de Dios. You have been equipped to house the kingdom of God. Tú has sido equipado para poder habitar el reino de Dios. As long as you're in Him. Mientras tú estés en Él. The same way Jesus was in the Father. La misma manera que Dios.